Muy buenas a todos chicos, y chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks. Hoy os traigo un vídeo express con un nuevo eh, noticiero <laughs> en el que vamos a estar hablando. Ojo, cuidado, atención porque Nintendo Switch tras cuatro años ha añadido soporte para Bluetooth. Vamos a ver cómo funciona, chavales. Tengo estos cascos, no sé si van a funcionar, ¿vale? Pero si actualizáis a la última versión de Nintendo Switch... Vamos a probarlo o intentar emparejar estos que tengo yo aquí. No tengo otros para probarlos. Si funcionan bien y si no, pues nada. Veremos la opción y punto. Así que vamos a ello, chavales. Vale, chavales, pues ya estamos dentro de la Nintendo Switch. Y ahora mismo vamos a ir a los ajustes de la videoconsola. Vamos a irnos a aquí y veréis que está en la versión 13.0.0. Eh, 13 y ojo, cuidado, porque aquí dentro de las opciones vemos que hay una cosa que pone audio a través de Bluetooth y se puede añadir el dispositivo directamente. Vamos a ver qué es lo que sucede si le damos a añadir dispositivo. Bien, dice que está buscando dispositivos Bluetooth. Voy a sacar mis cascos Bluetooth de la cajita para que los detecte, básicamente. Y... A ver, ya están fuera. A ver si los detecta. ¿Vale? Puede ser que no los detecte porque no sean compatibles. ¿Vale? No sé exactamente si llegarán a ser compatibles todos los dispositivos Bluetooth. Pero habrá que ver. De momento no está detectando nada. Y creo que porque no son compatibles, puede ser ¿eh? pero en fin eh, habrá que ver qué lista de dispositivos bluetooth son compatibles voy a cancelar y ¿vale? voy a añadir otra vez, por si acaso no se ha encontrado dispositivo bluetooth el compañero como que no, si está aquí intentando emparejarse, no me jodas a ver está listo para emparejarse, mis cascos bluetooth no se puede primera prueba fallida chavales, estos cascos que tengo yo no se pueden conectar pues, pues vale. Debe ser que tienes que tener unos cascos más. Pero. ¡Ah! Ojo, cuidado, eh. Que los ha detectado al final. Ojito, cuidado, chavales. Que los ha detectado. Estos son mis cascos. Bluetooth, vamos a probarlos. Ojo. Ojo que se han conectado. ¿eh? Ojito, cuidado que se han conectado. Se ha establecido la conexión con el dispositivo de audio Bluetooth. Es posible conectar hasta dos mandos inalámbricos a la consola mientras se utiliza audio a través de Bluetooth. El audio por Bluetooth se desconectará al usar la comunicación local. ¿Por qué existen estos problemas, chavales? Nintendo, bueno, Nintendo no. A través del data mining se descubrió, bueno, y los expertos en hardware descubrieron que el tema del Bluetooth con el Wi-Fi y demás crea interferencias, ¿vale? Debe ser que Nintendo... Ha conseguido ya después de cuatro años conseguir que funcione el audio por Bluetooth sin que haya interferencias. Voy a probarlo, ¿vale? Me voy a quitar estos cascos, chavales, para ver si escucho la videoconsola o no. Vamos a ver. Vale, pues a ver, aquí tengo los cascos. Y se escucha. Se escucha, se escucha, pero... Escucha con retardo. Holy moly. O sea, a ver. Vamos a ver. Porque Nintendo escucha con retardo. Lo estoy escuchando, o sea, aquí lo escucho con retardo, ¿eh? Voy a abrir el Tetris. Vamos a ver. No, no, no. <laughs> no, chavales. Al menos en estos cascos que estoy usando ahora mismo, se escucha súper retardado, ¿eh? Seguramente vosotros no lo estáis escuchando retardado. Bueno, de hecho, creo que no estáis ni siquiera escuchando el audio de la consola ahora mismo. ¿Vale? No, vosotros no estáis escuchando el audio, pero va fatal. Ah. <laughs> bueno, chavales, eh, al menos con los cascos que estoy usando yo, se escucha fatal. Hay interferencias y se escucha retardado. No sé si es porque se han conectado mal. Voy a hacer otra prueba. ¿vale? Voy a desconectarlos y los voy a conectar de nuevo. Vamos a probarlo. ¿vale? Voy a cerrar esto. Vamos a desconectar los cascos. Y voy a volverlos a conectar por si acaso se han emparejado mal. ¿vale? Vamos a eliminar dispositivo y lo vamos a volver a emparejar. Y lo voy a probar otra vez. A ver qué pasa. Vale, añadimos de nuevo el dispositivo. A ver si es que se empareja mal, chavales. Puede ser porque no sean unos cascos 100% compatibles con el audio en Bluetooth, pero bueno. A ver. Es lo único que trae la nueva consola. La compatibilidad está 100% con el Bluetooth. ¿Te <laughs> chavales? Bien, vamos a emparejar de nuevo los cascos. Y os digo, ¿no? Ya se están emparejando. O sea, es que estoy al lado de la consola. Se ha establecido la conexión con el dispositivo de Bluetooth. Es posible conectar a todos los mandos. Ok. Ok, Nintendo. Además, estoy usando. Los pues con ¿vale? Hasta dos mandos. Dos mandos. Estoy usando dos mandos, ¿vale? Justamente lo que nos dice Nintendo. Hasta dos mandos. Eh, Aceptar. Vale, creo que ahora va mejor, ¿eh? Creo. Vamos a ver si dentro del juego yo lo escucho bien. Porque parece ser que ahora cambiando entre los menús de, de los iconos sí que va bien. Parece. Vamos a ver dentro del juego. Si no hay interferencias, no, chavales. O sea, es que no lo estáis escuchando porque en cuanto conecto los cascos, eh, vosotros no escucháis el audio de la Switch, pero yo, o sea, hay interferencias. Probadlo vosotros mismos, dejadnos en la caja de comentarios, chavales, y lo escucháis bien. ¿Vale? Eh, a ver qué sucede, porque es que pues, funciona fatal. O sea, yo lo estoy escuchando ahora mismo el audio de la Switch. Y hay muchas interferencias. Es como si estuviese entrecortado. Como cuando vas por la radio en un sitio que hay mala cobertura. Y no lo coge bien la radio, pues igual. Eh, nos preguntan aquí en el chat en Twitch si hemos visto lo de la actualización del DOC. Sí, la actualización del DOC, chavales, para hacerlo compatible con la OLED. ¿Vale? Porque pueda conectar la switch OLED a el DOC actual. ¿Vale, chavales? Nada más que comentar. Eh, con estos cascos que estoy usando yo de Bluetooth va mal. ¿Vale, chavales? Dejadnos en los comentarios. ¿Qué tipo de marca usáis vosotros? ¿Qué tipo de, cas de cascos usáis vosotros? Yo estoy usando unos Vieta Pro. Tampoco es que sean unos cascos de la hostia. Valen 30 pavos. Pero, no sé. Deberían de funcionar bien, en teoría. Comentadnos a vosotros si os va bien. Ahí en la cajita de comentarios. Nada más por mi parte. Nos vemos mañana con más y mejor. Bye, bye. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, ¿no? Pues te me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, güey! suscríbete ya, tienes que ser de Interliga.